Hoy se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista de la historia de España, el segundo más grande de Europa. Se cumplen 20 años del 11M de los atentados contra los trenes en Atocha. A mí aquello me pilló trabajando como escolta en el País Vasco, peleando contra ETA. queréis, ver cómo, queréis saber cómo se vivió aquello en mis circunstancias. Pasen y vean. Este es el atentado probablemente que más polarizó a la sociedad española en su historia. ¿no? no sé si el que más impactó, porque yo no sé si sería más el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero desde luego el que más polarizó a la sociedad española. Es un atentado que se utilizó políticamente de una forma absolutamente obscena. Es el atentado que facilitó que José Luis Rodríguez Zapatero llegara a la presidencia del gobierno contra todo pronóstico. Por cierto, me pareció vomitivo, mezquino, asqueroso la broma que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones gallegas diciendo que iban a ganar por sorpresa, porque lo de ganar por sorpresa se les da bien y que a él le gusta mucho ganar por sorpresa. Bueno, pues hacer una broma sobre el mayor atentado terrorista de la historia de España me parece absolutamente asqueroso. A mí, como os decía, me pilló trabajando en Euskadi, trabajando en Bilbao. Y además recuerdo perfectamente que aquella, aquel día, yo no estaba en casa, yo estaba en, en casa de la novia que tenía entonces, de una chica de Bilbao. Y, y además ella se había ido a trabajar y me llamó y me dijo, pon la tele que ha habido un atentado en Madrid. Puse la tele y, y vi, pues eso, que habían reventado... Los trenes, eh, salían las primeras imágenes, se empezó a hablar de muertos, pero todavía no había una cifra más o menos eh, fiable. Y os digo la verdad, lo primero que pensé es que había sido ETA. Eh, no yo, es que el primero que salió en televisión fue el lendakari del PNV, Juan, Juan José Ibarreche, condenando ese infame atentado terrorista de ETA. Bien. Eh, el país publicó en primera plana el atentado de ETA. Es decir, eh, no es que lo pensara yo, es que lo pensó todo el mundo que había sido ETA. Yo concretamente además eh, me, me vino a la memoria el último atentado de, eh, de Lira, ¿no? en Omaha y tal. Y yo pensé, esto es el canto del cisne. O sea, esto, esto es el fin de ETA. Eh, con esto, o sea, se acaba ETA, porque era algo tan brutal, tan tan irracional, tan cruel, que yo pensé que ese iba a ser el fin de ETA y que, que habían sido ellos. Luego eh, vi algo que me chocó muchísimo, ¿no? y es que al contrario de lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, en el 11S, que todo el mundo, todo el arco político, eh, lo que hizo fue arropar a su presidente en aquel momento George Bush, o lo que ha pasado en Francia, en Bataclan, o en Inglaterra, eh, posteriormente con los atentados del, del, del metro de Londres, etcétera, etcétera, en el que siempre la oposición se ha puesto del lado del gobierno. En España no fue así. En España lo que hizo el Partido Socialista fue atacar al gobierno. Fue, en vez de atacar, en vez de condenar a los terroristas, condenar al gobierno. También es cierto que se dieron dos circunstancias. ¿no? Una, que teníamos a un partido socialista eh, comandado por indigentes mentales, porque desde luego José Luis Rodríguez Zapatero no era Churchill. ¿no? Y dos, la cercanía a unas elecciones. ¿no? El que se hicieran. el que tres días después hubieran las elecciones. llevó a eso, ¿no? llevó a que se utilizara políticamente todo aquello. Y hubo otra cosa que me chocó mucho. Yo. De, conocía bien al que en aquel momento era el director de Ser, que era Daniel Anido, un tío de ascendencia gallega, al que yo había conocido y había tratado bastante en su época de director de Radio Bilbao. Eh, este señor, luego lo sustituyó el hermano de Iñaki Gabilondo, bueno, no la gente, eh, este señor, eh, a mí me llegaron noticias de que estaba presionando de una manera atroz a, a su personal para que metieran caña con que eh, el gobierno mentía, con que el gobierno mentía, con que el gobierno mentía, porque había que provocar el vuelco electoral. ¿no? Déjame comentarte que este vídeo está patrocinado por Procis, ya sabes, la marca líder en nutrición deportiva y comida saludable. No solo tienen proteínas y suplementos dietéticos, también tienen comida de todo tipo, ropa deportiva e incluso menaje del hogar. Date una vuelta por la web de Procis y ya sabes, con el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Esto les llevó a inventarse terroristas suicidas con no sé cuántas capas de ropa y estas cosas. ¿no? Que por cierto estaba Ferreras en la serie. Esto es, esto es la hostia. Pero bueno, eh, eh, les llevó a, a presionar, a rodear las sedes del Partido Popular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es probablemente algo de lo más miserable que se ha dado en la política española en los últimos años. El... ¿Partido Popular lo hizo bien? No, lo hizo fatal desde un punto de vista de comunicación. Y de hecho eso yo lo estudié como ejemplo de lo que no hay que hacer posteriormente en el curso de director de seguridad. ¿no? Eh, en cuando tú tienes que comunicar un atentado, un accidente, un desastre natural de esta magnitud, hay dos cosas que son fundamentales. Una, que solo haya un comunicador, que solo haya... Un portavoz, que solo haya un responsable de dar información. Aquí daba información Aceves, daba información Zaplana, daba información Rajoy, aquí salía todo Cristo a, a dar información. Y eso es un error de comunicación tremendo, porque da la impresión de que tienes algo que ocultar. Dos, por lo mismo, porque no dar la impresión de que tienes algo que ocultar, no te puede arrollar la actualidad. Es decir, la información la tienes que dar tú. antes que nadie. En este caso daba información cadena ser y luego la eh, salía a Cebes o, o Zaplana o Rajoy a confirmarla. Eso es absolutamente inviable, no puede suceder, eso no puede suceder. ¿Y qué a dónde llevo eso? Bueno, pues eso llevo a que eh en fin, se diera en el imaginario público esa sensación de que el Partido Popular estaba mintiendo o estaba escondiendo información. Yo recuerdo, en aquel momento yo escoltaba a un tío del Partido Socialista. ¿eh? Y yo recuerdo que hablábamos constantemente con gente del Partido Socialista. Y todos pensaban, por lo menos el Partido Socialista del País Vasco, por lo menos pensaba que había sido ETA. Y que si no, o sea, que la carga de la prueba la tenían ellos. Es decir, un, cuando tienes una banda terrorista que lleva 40 años matando y haciendo atentados, en tu país, que venga un outsider, que venga un agente externo, alguien, alguien tiene que, eh, que en fin, tienen que demostrarlo. ¿vale? Luego salió Otegi, eso sí que a mí me hizo quizás dudar un poco cuando salió Otegui totalmente demudado, eh, diciendo que no se le ocurra a nadie culpar. Al movimiento vasco de liberación nacional de, de esto y tal, o sea, bueno, en fin, que, que daba bastante miedo. Fijaros, va a pasar muy rápido, es ¿eh? muy rápido, muy rápido. A ver si os dais cuenta de lo que quiero pediros con esto. A ver si os dais cuenta. Sutil como una retroexcavadora. ¿A qué sí? Pues eso, que os suscribáis, hombre. Suscribiros, suscribiros. Luego hubo durante mucho tiempo, es evidente, es un atentado que polarizó muchísimo y hubo pues el movimiento de los peones negros, el queremos saber, el todas estas cosas, ¿no? Hay cosas que han quedado sin saber en este atentado, muchas, muchísimas, básicamente porque hay cosas que no se han podido investigar desde un punto de vista legal, por ejemplo, se suicidaron los, los terroristas, ¿no?, eso impide juzgarlos. Y si no puedes juzgarlos, porque se han muerto, no puedes aportar pruebas sobre su culpabilidad y sobre su, eh, sobre su labor. Es decir, si uno de ellos fue el ideólogo o no lo fue, no puede ser materia de investigación porque están muertos y por tanto no se les puede investigar, eh, no, no, no ya desde un punto de vista físico de que estén muertos, no, desde un punto de vista jurídico. O sea, tú, si a alguien no le puedes investigar, no puedes investigar sus relaciones, eh, sus, eh, todas estas cosas. ¿no? Entonces impidió mucho el extender acusaciones por, por algunos lados. Por otro lado, es algo raro que queden flecos sin conocer en un atentado de estas características. No, pero es que es, es común. Quiero decir, si hay un robo a, a mano armada de una entidad bancaria por parte de un atracador, es probable que nunca lleguemos a saber quién le vendió la pistola. Es probable que no lleguemos a saber en qué coche se escapó. Es probable que a lo mejor el tío que le estaba esperando en el coche no lleguemos a saber quién es. Eso hace que... Eh, la investigación y que la condena a este señor eh, sea menos mm, sólida. No, pues no sabes todos los, todos los ítems que formaron parte de ese atraco, pero sabes, porque lo tienes grabado por las cámaras de seguridad, por lo que sea, que ese tío ha atracado el banco. ¿no? Y si lo sabes, bueno, pues, pues es lo que hay. Que nos faltan muchas cosas por saber en el atentado al 11M, seguro que sí. Que se pudo haber, haber evitado... Sí, a toro pasado todos somos manolete, ¿no? Como decía un amigo mío, el lunes acertamos la quiniela de 14 todos, eso es cierto. Eh, teníamos unos servicios secretos muy centrados en perseguir el terrorismo de ETA, ¿cierto? Muy eficaces combatiendo el terrorismo de ETA, ¿cierto? Y cuando teníamos un terrorismo autóctono de esa entidad, no estábamos muy centrados, ni siquiera la, la sociedad, ¿eh? la sociedad tampoco tenía una... Eh, en fin, ¿no? una, una especial prevención contra el, contra el yihadismo. Yo recuerdo, recuerdo, cuando el Partido Socialista se burlaba del Partido Popular cuando alertaba sobre el riesgo del terrorismo yihadista. ¿Os acordáis que le llamaban... El comando Dixan y estas cosas, es Porque habían encontrado en su casa productos químicos y decían que era detergente. ¿no? Bueno, pues eh, no había una absoluta prevención y, eh, social y el Partido Socialista desde luego eh, no, no quería ni, ni oír hablar. ¿Que si hubo potencias extranjeras implicadas? Bueno, hubo un gran beneficiado en el cambio de política exterior del de, de gobierno de España tras, tras el vuelco electoral, que fue Marruecos. Marruecos fue el gran beneficiado ¿no? en, la, en el cambio de gobierno. Y tengo claro que lo que pretendía este atentado era cambiar el resultado electoral en España. Yo tengo claro que si en vez de eh, las elecciones se celebraran el 14 de marzo, se hubieran celebrado el 21 de marzo, el atentado, en vez de ser el 11, habría sido el 18. Eso lo tengo muy claro, lo tengo clarísimo. O sea, que el objetivo del atentado era eh, interferir en el, en el proceso electoral en España y dar un vuelco electoral, eso creo que lo, que lo sabemos. Que lo sabemos todos. Esto quiere decir que el PSOE tenga algo que ver, hombre. Mientras yo no, no alguien no me demuestre eso, yo ya sabéis que soy muy poco de teorías conspirativas. Muy, muy poco de teorías conspirativas. En fin, que desde aquí mi apoyo más profundo a todas las víctimas que quedarán cosas por sin saber de este atentado, como de todos los atentados de la historia. Que, que espero que nunca vuelva a suceder el que un partido político eh, tenga una sinergia con los terroristas en vez de con el gobierno de su nación y tendremos que prepararnos para en el día de hoy ver muchas imágenes morbosas que no creo que aporten absolutamente nada y ver muchas mentiras e intentar volver a manipular lo que ya se manipuló en aquella época. Eh, que Dios guarde en su gloria a todas las víctimas del terrorismo. Daros gracias A todos los que dais like a los vídeos, a los que estáis suscritos, a los que no, ya no sé cómo pediros que os suscribáis. ¿eh? Ya no sé si con carteles, si con de qué manera, que os suscribáis, leche que no cuesta dinero, que os suscribáis. Muchas gracias a los que nos apoyáis en Twitch, muchas gracias a los que donáis bits, a los que donáis suscripciones, muchas gracias, sobre todo, a los miembros del canal. Sin vosotros sería mucho más difícil hacer esto. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias. Y un saludo. Y hasta mañana.